Si bien es cierto, como presidente de la comisión, he firmado el dictamen porque creo que no debe frenarse el apoyo a las ollas comunes, pero sí me parece que estamos fallando nuevamente en no invitarnos para poder ser partícipes de la entrega de los alimentos. Esta es la octava dotación que viene entregando de esta entidad hacia las personas vulnerables. Entonces, si nosotros venimos trabajando de esta manera, yo particularmente, como usted hace un momento lo mencionaba, dice que todo viene de su dotación de buen reír, pero yo no lo sé. No. En físico está acá, perdón, en papel está acá, pero ni siquiera en los documentos hay fotos, no hay nada. Entonces, como yo sé que llegó una donación, siempre ha llegado creo el 8 y ya estamos 23. Acaba de llegar la red de desarrollo humano. El único regidor que sí se ha acercado y ha visto las donaciones ha sido el regidor Paul. El único regidor. Es que es para la población que nosotros no estamos en contra de las donaciones. No estamos en contra de las donaciones, pero sí, señor Edelman, usted sabe las cosas que han venido sucediendo. Usted sabe muy bien de las reparticiones de canastas, de lo que hubo, a quienes dieron, a quienes no dieron. Tampoco me ha llegado un mensaje por WhatsApp, ni un mensaje de texto. Entonces, también aclarar eso. Otra cosa, usted acaba de decir que el regidor Paul ha estado. Entonces, el regidor Paul nos dice que no lo han invitado. A mí me causa un poco de controversia porque él es parte de la comisión, igual que yo juega, y son los que están más sumergidos en ella. Entonces, ¿a quién le creo? Quizás pueda aclararlo el regidor Paul. Yo he recibido igual que todos los regidores el llamado de la Comisión de Vecinos para firmar el dictamen, ¿no? Para ver y revisar el dictamen, no para poder ir a revisar lo de la donación, ¿no? Ahora, para revisar el dictamen, eso me llegó el 19 y yo me he acercado el día 20. Yo me he acercado el día 20 para revisar otro el dictamen. Yo me he acercado a ver el tema de la donación, que no ha sido así. Fui el día 20 a revisar el dictamen y a coordinar algunas cosas con la sugerencia de educación. Sí, señor alcalde, no se ha estado revisando, no voy a dar más detalles, la gente necesita, pero lo que sugiero es que hoy día revisemos, antes de aprobar la donación, que esté en físico, queremos ver. Ese sería mi pedido, o sea, que ya después puede ser mi petición como regidor. Un pequeño almacén que es mi vaso de leche. Eso estamos utilizando por ahora para las donaciones. Bien. Antes se entregaban y se guardaban en la empresa municipal. No, no puede estar en el suelo. No tiene que estar aquí, tiene que estar todo allá. No, pero como se me juntó con el vaso de leche, por ahora tengo alimentos del vaso de leche y de April. Mientras tanto, estamos utilizando esta parihuela, ¿no? Momentáneamente. Yo termino estas entregas que son en 2 días y nos queda todavía porque esta se racionaliza en tres entregas para los 22 comedores. Tenemos 22 comedores, 22 ollas comunes a los que se está prestando el apoyo. Hola, Sana. ¿Qué está haciendo la verificación? Ya, ¿nos hago una consulta? Sí. Esto de acá tranquilamente puede ir encima de la leche, porque esto lo van a, ni bien lo aprueban, no es la forma de... Pero tengo 3 semanas que he esperado para la aprobación. No, está bien, con mucho más razón todavía. Nuestros son vasos de leche, señor regidor Cueva. ¿Cuáles son? ¿Cuáles vacías? No, son algunas que me quedaron de otras donaciones. Tengo donaciones que son personales. ¿Tenéis la misma caja de acá? ¿Cuántas cajas figuran en el documento? A ver, el acta. Acá están 170 unidades de aceite vegetal. Ya, hay 2, 3, 6, 8... 3, 6, 8, 10 cajas. Vamos para mi oficina. Son 120 unidades de acá. Pásame. Por acá hay más cajas. Hay 120, supuestamente faltando 10 litros. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay acá ahora? Ok. 3, 6, 9, 8, 10, 120. Ese es de la donación pasada. No contaría. Debe estar de perfil. Para nosotros probar. O sea, acá. ¿Cuántos hay allá? Una. Ya. Entonces falta caja de leche. Y Harold.
Leche son... Leche... Dejen pasar 340 unidades. Ya. Acá hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pásame plancha de pura vida. Sí. Y hay una caja de entreverado entre pura vida y leche de gloria, suelta. De las entregas, solamente son cuatro pocas altas y el brazo puede ser nombrado aquí y pueden ser contabilizados. No, pero... Justo hemos acercado con los regidores a verificar la donación de parte de la raíz, lo cual hemos encontrado incompleto, sabiendo que no se puede repartir sin que estén en el Consejo de Turismo. Puede haber actas de que ya se repartió todo, pero ellos no pudieron haber hecho eso sin que prenda su turismo. Entonces, señora Cabeza, lo único que les pido yo a ustedes es que tome la medida correspondiente bajo cargo de usted, bajo responsabilidad y que queden actas. Solamente para precisar al primer consejo que a la señora gerente de desarrollo humano en ningún momento, en ningún documento, ni desde por celular o WhatsApp que yo he autorizado su reparto. Eso que conste en acta también, lo que voy a proceder gerente municipal a disponer que usted tome las acciones administrativas en el acto. ¿Ya? Y se proceda también luego a informar al primer consejo. Señora regidora, procederemos a votación. Los señores regidores que estén de acuerdo en aceptar la donación de víveres por parte de la empresa PRI, sírvanse a levantar la mano. Bien, ¿y los que estén en desacuerdo? Bien, ¿los que se abstienen? Sí, creo que es por los fundamentos.